A mediados de la década de los 80, la señora María Villalobos Pinto, ex integrante de Gitanos del Carmen y actual caporala del baile religioso Aymara de la Asociación Victoria y Alianza de Iquique, tiene la idea de crear un baile que muestre algo propio del norte chileno, como una manera de diferenciarse de los bailes ya existentes en la fiesta de la Tirana, por lo que pide a la Madre del Carmelo que le ayude en la tarea, prometiéndole que llegaría con este nuevo baile a sus pies y que la imagen de la Virgen que tuviese el nuevo baile estaría custodiada por dos zampoñas y una pareja de llamos, como símbolo de este apego al mundo andino. Con esta idea, la señora Villalobos comienza a conversar del asunto y proponer entre los jóvenes de la Capilla de la Reconciliación, en la población San Carlos de Iquique, la creación de este baile para la fiesta de la Tirana, realizando la primera reunión de conformación en los salones de esta capilla, siendo algunos de los integrantes Milen Vega, Carlos Geraldo, Marcos Humérez, Jenny Tudela, entre otros, pertenecientes a las poblaciones San Carlos y Norte Hospital. Según cuenta la fundadora, en una conversación con uno de sus tíos, a quien le comenta las características del baile que desea formar, surge el nombre Tatahachura y el significado Dios del Pueblo, llamándole profundamente la atención. Cabe mencionar que Tatahachura es un cerro sagrado o malku protector, donde se realizan rituales sagrados del mundo andino aymara, de la comunidad del poblado de Chiapa, en la comuna de Huara. Por esta razón, en la síntesis andino-cristiana, la traducción de Tatahachura hace analogía con Dios Padre y, por lo tanto, el significado del nombre queda como protector, padre o Dios del pueblo. El traje de fundación surge del imaginativo y búsqueda de información, llegando al traje ceremonial andino en la mujer, compuesto por el axu negro, con bordado de lana de colores, el cual en un comienzo se complementaba con una yipya o aguayo con relleno, el cual se usaba cruzado en la espalda, semejando al bebé que cargan las mujeres en el altiplano, collares, topus o cucharas y sombrero de paja con cinta roja. Los varones llevan un traje simple de terno y corbata, yipya cruzada en el torso sin relleno y sombrero negro con cinta roja, pompones y espejo con plumas tricolor en la parte frontal, similar a los músicos laquitas. Ambos usaban un morral o bolso adornado con pompones, medias de lana de llamo en color crudo y ojotas negras. La confección del traje de mujer fue realizado por un grupo de señoras de un taller de costura y tejido de la población San Carlos. El estandarte de fundación fue diseñado y bordado en lana sobre tela de saco blanco, trabajo realizado por algunas mujeres artesanas del sector. De ahí que los cuatro estandartes que hemos tenido conservan este mismo estilo. La primera imagen de la Virgen, de aproximadamente 60 centímetros de altura, fue regalada por una familia del sector Norte Hospital, y el anda fue adornada tal como lo pensó la fundadora, es decir, con zampoñas y llamos, lo cual se conserva en la actualidad para la entrada del baile en la fiesta. En nuestra historia, hemos tenido tres imágenes de la Virgen distintas, las cuales se conservan en custodia en casa de algunas familias del baile. Thank you.
Los pasos y mudanzas fueron creados en conjunto por los integrantes del baile, siendo los primeros ensayos al interior de la sede de la población San Carlos y posteriormente en la calle 12 de Febrero en este mismo sector. Los cantos fueron creados principalmente por la fundadora, destacando como canto principal el tema Tu Corazón Jesús, el cual posteriormente fue compartido a la sociedad Gitanos Escuderos, debido a que el entonces caporal de esa sociedad era familiar de la caporala de Tata Hachura. Además, desde Arica nos obsequiaron tres cantos: Qué Alegría y Mi Cantar, Retirada y Despedida. A pesar de ya estar funcionando formalmente como baile religioso, ninguna asociación de bailes de Iquique nos incorporó a sus filas. No obstante, la cercanía de la señora Villalobos con integrantes de la sociedad religiosa Cuyaguas del Carmen de Arica permitieron que este baile aceptara apadrinarnos y además se comenzaran las gestiones para ingresar a la Fiesta de la Tirana como baile federado por la Asociación San José de Arica, lo cual no llega a realizarse. Después de casi 2 años desde la creación, se decide asistir a la Fiesta de la Tirana, aunque no se estuviese federado. Sin embargo, en la madrugada del 13 de julio de 1987, en la Tirana, y en reunión urgente de la Federación de Bailes, se aprueba el ingreso de la sociedad religiosa Tata Hachura como baile federado, al alero de la Asociación Norte Cardenal José María Caro de Iquique, fecha oficial que queda establecida como fundación, siendo su primera caporala la señora María Villalobos Pinto. Posteriormente, el año 1988, asume como caporala la señora Milén Vega Segarra, actualmente caporala vitalicia de nuestra sociedad. La nueva sociedad religiosa se caracterizaba por utilizar comparsa de laquitas, zampoñeros, que acompañaban las únicas danzas que se bailaban, huayno y cholito. Un par de años después, se incorporó la danza de tincus y posteriormente los ritmos de morenada y taquirari. Estos últimos ya no se bailan. Debido al crecimiento de la Fiesta de la Tirana, el incremento de bailes y las bandas de bronce que impedían que pudiésemos oír a nuestra comparsa de laquitas, en la década del 2000 se debió cambiar la musicalización, pasando a utilizar sonidos de bronce, con los cuales actualmente se danzan los ritmos de huayno, tincus, huacahuaca y potolos. En estos más de 30 años, nuestra sociedad religiosa ha sorteado con humildad una serie de crisis muy complejas, tanto administrativas como disciplinarias, que provocaron la merma de personas que quisieran ingresar a esta, llegando en algún momento a ser 14 bailarines en fila. No obstante, en los últimos 15 años, el trabajo constante, el ordenamiento, la evangelización, la innovación en trajes y danzas, y principalmente el conservar la identidad del Tata Hachura como sociedad religiosa, permitieron que algunos otros quisieran ser parte de esta familia, cuyo sello es danzar y cantar al Señor y a la Chinita del Carmelo, con fe, amor y alegría de vivir, destacando que 4 de nuestros integrantes han ocupado cargos directivos en la Asociación José María Caro, la señora Sonia Rojas y el señor René Vega como presidentes, la señora Marcela Rojas como secretaria y actualmente el señor Aquiles Contreras como tesorero. Esta es parte de nuestra historia, que es importante conocer para entender lo que hoy somos y valorar nuestros ritos y costumbres. Pero también es momento de agradecer a todos aquellos que han pasado por nuestras filas y han sido parte de la construcción de esta identidad. Otros que por años han acompañado este caminar con entusiasmo y fidelidad. Y por último,
quienes recientemente han ingresado para entregar nuevas energías. Todos juntos y en familia podemos decir que somos Tathagachuras de corazón.